Las operaciones de los vuelos comerciales de pasajeros en el departamento siguen cerrados debido al huracán Iota. En horas de la tarde, turistas hicieron grandes filas en la entrada del aeropuerto para determinar sus nuevas fechas de vuelo, así como para saber dónde se hospedarán en las próximas horas, debido a que muchos ya no tenían reservas disponibles en los hoteles de las islas. Estoy inconforme porque esta mañana a las 8 de la mañana nos cancelaron los tiquetes, sacaron el listado que tú ves allá publicado, donde está mi nombre, está mi familia, mi hijo, vengo con dos personas mayores y un niño de menor de 5 años. Y porque llegó el presidente, están las condiciones climáticas ideales para poder salir y nos cancelan el vuelo. No tenemos ya dinero para una estadía más, ya aparte nos tocó pagar una noche más y entonces ahora nos dicen que nos toca pagar otra noche más. Me parece totalmente injusto. Estoy esperando que me programaron un vuelo a las 4:30 con Viva Air y ayer me lo cancelaron a las 7 de la mañana y hoy me lo vuelven a cancelar. Me dice que me lo programan para las 5 de la tarde. Estoy esperando que me confirmen el vuelo porque no me puedo esperar más en San Andrés. A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil dio a conocer que ya verificaron la seguridad y la infraestructura del aeropuerto y se espera que este cierre solo sea por el día de hoy. Sin embargo, aún no hay confirmación.